Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Vamos a ir dando comienzo a este webinar. Bueno, en primer lugar les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars que denominamos Live Talk Sessions, que organizamos conjuntamente entre la Diplomatura de Smart Cities de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral y MUD Producciones, organizador del Smart City Expo Buenos Aires y auspiciado en esta oportunidad por Zebra Technologies. En este ciclo de sesiones que vamos a estar abordando los diferentes ejes que componen una ciudad inteligente, es decir, que estaremos abordando temas sobre gobernanza, sobre movilidad y transporte, sobre educación, economía, medio ambiente, entre otros temas que hacen a esta temática de ciudades inteligentes. En la sesión de hoy vamos a estar hablando sobre el impacto que tienen las tecnologías en la seguridad ciudadana. Y estamos muy contentos porque nos están acompañando personas de casi todas las provincias de Argentina e inclusive de 15 países más, entre ellos Guatemala, España, Colombia, Costa Rica, Brasil, Perú, El Salvador, Chile, República Dominicana, México, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Estados Unidos. Así que bueno, creo que esto es un ejemplo de las grandes oportunidades que nos brinda la tecnología, es decir, de hacer de la distancia algo irrelevante y de poder encontrarnos en un evento virtual. Así que desde ya, bueno, agradecerles a todos los que están del otro lado de la pantalla y por supuesto invitarlos a hacer preguntas a los invitados que tenemos hoy o a dejar sus comentarios en el chat, ya sea durante la charla o también a la finalización, donde estaremos, bueno, tomando las preguntas del público. Y antes de presentarles a los speakers de hoy, bueno, me gustaría comentarles que intencionalmente hemos decidido empezar este ciclo de webinars con este tema, con lo que implica la seguridad ciudadana, justamente porque entendemos de la relevancia de la seguridad en las ciudades y porque concebimos a la seguridad como un tema clave en cualquier ciudad. Inclusive vemos que en Latinoamérica la seguridad ciudadana es uno de los problemas que podemos decir que más preocupa a la región, siendo inclusive en lo que es la opinión pública de los latinoamericanos, tanto la violencia o la desigualdad, como uno de los tres temas que digamos, las personas en la opinión pública piensan que más afectan a los países de la región. Estos datos según el informe del Latino Barómetro 2018 que realiza el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y al hablar de seguridad ciudadana, hablamos del fortalecimiento de instituciones, hablamos de prevención, hablamos al fin y al cabo de políticas públicas. Y vemos que en los últimos tiempos la irrupción de tecnologías y todo lo que trajo y lo que trae la transformación digital ha tenido su impacto en todo lo que hacemos y me animo a decir que en casi todos los ejes que componen a una ciudad. Y por supuesto también en lo que respecta a la seguridad ciudadana. Y como en todo el mundo, vemos que en nuestra región cada vez hay más iniciativas del sector público donde la tecnología se torna una herramienta importantísima, por ejemplo, para ejecutar acciones, ya sea de prevención y de monitoreo, así como también en lo que, por ejemplo, respecta a cuestiones de identificación de personas. Todo ello, al fin de cuentas, genera datos y con datos sólidos, con datos robustos, los estados, por supuesto, pueden tomar mejores decisiones y actuar de una forma más rápida y más eficaz, podemos decir.
Es así que, bueno, cuando hablamos de seguridad ciudadana, hacemos referencia, por ejemplo, a acciones que se llevan a cabo o que son iniciadas por los estados, es decir, por el sector público, pero que para que luego puedan ser efectivas y puedan ser, digamos, tienen que ser acompañadas por la sociedad civil y, por supuesto, por el sector privado. Entonces, justamente en la charla, en el webinar de hoy, intentamos, digamos, traer estas dos visiones. Justamente los speakers que nos acompañan hoy responden a esta lógica de intercambio y de diálogo entre sector público y entre sector privado. Así que, bueno, uno de los speakers que tenemos tiene una gran trayectoria en el sector público, particularmente en el ámbito de la justicia, y otra de las speakers tiene una gran trayectoria y una gran experiencia en el ámbito privado, y bueno, entendemos que este tema, la seguridad ciudadana, debe ser abordado de esta forma, intercambiando ideas y visiones desde sector público y desde sector privado. Así que, bueno, les voy a presentar a los invitados de hoy. Nos acompaña Luis Sebasco, quien estuvo a cargo hasta diciembre del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Luis además es codirector del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es autor de 5 libros, ha realizado numerosas ponencias y conferencias tanto en Argentina como en el exterior. Es ex juez nacional de primera instancia en lo criminal de instrucción y de sentencia, es ex fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal, es miembro del comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales, es profesor de posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Argentina de la Empresa, de la Universidad de Palermo y de la Universidad del Museo Social Argentino. Así que, bueno, es realmente un placer que nos acompañes, Luis, y en lo personal he trabajado con vos, así que sé muy bien de tu visión sobre el tema y de cómo siempre has concebido la implementación de tecnologías para optimizar procesos y para fortalecer la seguridad ciudadana. Por otro lado, también nos acompaña Lara Engler, quien se desempeña como gerente de canal para las divisiones de identificación de personas y de activos físicos en Zebra Technologies para el sur de Latinoamérica. Lara es una profesional con amplia experiencia en la gestión integral de proyectos para múltiples industrias y cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de la tecnología, identificando y desarrollando múltiples negocios. Adicionalmente, se ha desempeñado en el ámbito de comunicación corporativa, desarrollando planes y gestionando la reputación de compañías nacionales y multinacionales. Así que, bueno, como podrán ver, tenemos dos speakers de lujo que nos acompañan hoy, y sin más introducciones le voy a dar la palabra en primer lugar a Lara, luego a Luis, para que compartan con nosotros su visión sobre cómo la tecnología impacta o puede impactar aún más en la seguridad ciudadana, y luego vamos a pasar a algunas preguntas para poder debatir sobre el tema. Así que, bueno, Lara, bienvenida y te escuchamos. Muchísimas gracias. No me decido si me siento honrada o intimidada de compartir panel con un speaker tan ilustre como Luis, pero a lo largo de la charla terminaré de definir cuál es el sentimiento. Bueno, los saludo a todos, muchísimas gracias por unirse a este webinar, por su tiempo, y como mencionaba Lucía, yo voy a estar hablando un poco más de la parte tecnológica en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Y si bien, cuando empezaba a pensar en este concepto de seguridad ciudadana, y si bien es Luis la persona más idónea para conversar acerca de esto, pero destrababa un poco o analizaba un poco el concepto, esta acción integrada del Estado de la mano de sus organizaciones o también de organizaciones del ámbito privado en esto de asegurar la convivencia de los ciudadanos, el desarrollo pacífico de las actividades. Y algo que me gustó mucho es este concepto de armonizar el ejercicio de los derechos humanos. Y acá es cuando quiero comenzar con el concepto de identidad legal. Digo, para poder hacer un ejercicio de los derechos humanos y para poder
gozar plenamente y poder acceder plenamente a los servicios públicos y privados es elemental la posibilidad de que las personas puedan acceder a una identidad legal. Y el rol del Estado y la responsabilidad del Estado Nacional de poder ofrecer a las personas esto, la democratización y la seguridad del acceso a la identidad a través de una organización y de procesos accesibles, eficientes y seguros. Pensemos en que la identidad legal, es decir, una identificación que valide quiénes somos en tanto personas, es lo que nos permite poder acceder a servicios públicos y privados. Es poder desde contraer matrimonio o cualquier tipo de acto civil, poder acceder a un proceso formal de educación, poder acceder a préstamos, a créditos, a un empleo formal. Y sin el poder contar con una identidad legal, como estamos privados de todas esas posibilidades. Hay un estudio muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo en el que detectó que podrían existir hasta 34 millones de ciudadanos en América Latina y el Caribe que son ciudadanos invisibles. Es un concepto muy interesante, ¿no? Porque en algún punto se contradice a sí mismo. Pero son ciudadanos que nunca en su vida tuvieron acceso a una identificación, es decir, que no tienen su identidad validada de manera legal. ¿Cuál es el principal factor que conlleva esto, que genera esto? Bueno, estamos hablando muchas veces de países o de estados donde hay, por supuesto, vulnerabilidad o disparidad económica o imposibilidad en el acceso a determinadas cuestiones, pero un factor que incide mucho en esto es la distancia entre el niño, entre el recién nacido, entre la persona adulta y el registro civil. Hay un estudio que indica que por cada punto, por cada kilómetro de distancia hay una incidencia de 1.1% en las posibilidades de acceso a una identidad legal. Es decir, si una persona vive a 500 kilómetros de un registro civil, es posible que su posibilidad de acceso a una identidad legal se vea reducida en un 50%. Y también hay información que dice que hay países o hay realidades económicas en las cuales una persona tiene que trabajar durante un mes completo para poder costearse el viaje hasta un registro civil y poder acceder a un proceso y obtener su identificación. Obviamente lo mencionábamos antes, que así como contar con una identidad legal o contar con una identificación es la que nos permite gozar plenamente de servicios públicos y privados, el no tenerla justamente genera lo opuesto. Hay estudios que dicen que los niños acceden a un 13.9% menos de vacunas, un 25.3% limita su acceso a una educación primaria. Este caso de Ecuador es un caso del que nos gusta mucho hablar, porque además sentimos que nos podemos tomar esa libertad porque estuvimos en la misma génesis del proyecto. En el año 2007, el Estado Nacional de Ecuador declara el estado de emergencia de su Dirección Nacional de Registro Civil. Había muchas cuestiones vinculadas a reclamos de la ciudadanía en lo que era la calidad de atención. Pensemos también hoy en un consumidor que es el que marca la tendencia o que marca la dinámica en cómo una organización tanto pública como privada tiene que responder esas demandas. Una necesidad de inmediatez, de acceso a la información, de conectividad. Y no solo venía por ese lado una serie de reclamos de la ciudadanía en cuanto a calidad de atención, sino que en Ecuador existía un 15% aproximadamente de tasa de subregistro de niños y adolescentes, y entre un 18 y 20% de tasa de subregistro en adultos. Es decir, esos eran los porcentajes de personas sin identidad en el país. Hubo obviamente todo un proceso de reestructuración desde cuestiones edilicias, cuestiones en la gestión de los recursos humanos, pero una incorporación, un proceso de incorporación de un modelo tecnológico. Ellos siempre hablan de un modelo de modernización y un modelo sostenible en el tiempo. 10 años después, o casi 10 años después, en el año 2016, esa tasa de subregistro se redujo por debajo del 2.5%. ¿Cuál fue una de las cosas que más permitió esto?
la incorporación de un sistema tecnológico que pudiera acercar la identidad a las personas, o el proceso de identificación a las personas. No solo, digo, pensemos antes en lo que significaba la incorporación de tecnología, los valores de acceso muchísimo más altos, equipos más difíciles de operar. Hoy estamos hablando de la posibilidad de acceder a tecnología, una tecnología muchísimo más operable que nos permite empezar a pensar en modelos flexibles y escalables. Lo que se hizo fue empezar no solo a abrir muchísimo más centros en el país que acercaran la posibilidad de acceder a un registro civil a las personas, sino que además se organizaron móviles que iban recorriendo las zonas más alejadas o las zonas más inaccesibles del país para poder acercar ese proceso a las personas. Y ahora pensando en lo que tiene que ver con tecnología móvil y seguridad pública, originalmente o un puntapié inicial en una modernización de los procesos fue el poder acceder a la información de manera organizada y de manera sistemática. Ahora, esos procesos hoy están convergiendo en el sentido de que pensamos quizás en información de inventario o información en cuanto a la gestión de los recursos humanos. Informaciones oportunamente desagregadas, quizás ordenadas pero desagregadas. Hoy hay una transversalidad en el acceso a la información, esa información empieza a converger y además la posibilidad de acceder de forma proactiva y de que esa información se empiece a ofrecer la posibilidad de acceder a ella en tiempo real. Y no solo, digo, hoy con esta incorporación de dispositivos, con la incorporación de tecnología RFID, con la incorporación de todo tipo de patas tecnológicas, no solo tenemos disponibilidad de información, sino corriendo los sistemas apropiados detrás de todo eso, vamos a empezar a contar con analíticas predictivas, con la posibilidad de poder empezar a tomar decisiones de manera proactiva. Pensemos, por ejemplo, en un empleado de una institución hospitalaria que se encarga del control o del inventariado de las medicinas con las que cuenta esa institución. En el que hoy no solo tiene la posibilidad de acceder de forma ordenada a sus niveles de inventario, sino que además un sistema de analíticas o un sistema de alertas tempranas le puede estar reportando que sus niveles de inventario necesitan ser repuestos o necesita tomar una decisión con respecto a eso. Pensemos hoy en una situación de crisis donde los empleados o los profesionales que están en la línea o que están haciendo un trabajo de campo o que están justamente en la necesidad de tomar decisiones rápidas, cómo la tecnología les pueda reportar dónde hay camas disponibles, cuál es la mejor ruta de acceso a determinado lugar y cómo eso acelera la toma proactiva de decisiones. En cuanto a desafíos operativos, en cuanto a seguridad pública, lo mencionaba antes, la posibilidad de incorporar sistemas de interoperabilidad donde la información esté disponible a demanda de la persona que la necesita. Hay un caso muy interesante que tenemos con la ciudad de Detroit, de Michigan, en Estados Unidos, con el departamento de policía, donde una de las personas contaba esto, que hace algunos años atrás lo único que se tenía era un sistema de radio donde uno podía solicitar información puntual y tenía que estar esperando que la persona del otro lado le reportara la información necesaria. Hoy con tecnología que permite la navegabilidad, con la autonomía y la robustez necesaria como para poder acceder a esa información, podés obtener, no sé, la ruta más eficiente para poder llegar a determinado lugar, antecedentes, y esta posibilidad acelerar los tiempos de respuesta frente a determinada situación. Lo decíamos antes, la maximización de la productividad, la visibilidad y el control absoluto. ¿Y qué conlleva esto también o qué es lo que nos permite? Bueno, muchísimos beneficios. Primero, la seguridad del trabajador. Estamos hablando, y un concepto que nos gusta resaltar muchísimo a nosotros, que es justamente la solución que ofrecemos, esto de poder proveer la posibilidad de que no solo los recursos, sino los trabajadores estén absolutamente visibles, comunicados, y los recursos utilizados de la manera más eficiente posible. Un trabajador que está en la línea de fuego, que está haciendo un trabajo en campo,
cuanto más rápidamente pueda acceder a la información, va a tomar una decisión de manera muchísimo más rápida, va a eficientizar y acelerar los procesos, y también va a estar expuesto menor tiempo a esa situación, y va a poder trabajar de manera comunicada y colaborativa con otras personas. Y este caso de Chile también nos gusta resaltarlo, también de la mano de la Provisión de Cuestiones Tecnológicas con Ministerio Público de Chile, con la Fiscalía, y lo que se desarrolló fue un sistema de monitoreo y trazabilidad de las muestras, de las evidencias que el organismo alberga para procesos judiciales. Previamente, cuando no había un sistema tecnológico que permitiera la trazabilidad y el acceso a todas estas evidencias, podían llegar a tomarse 2 a 3 empleados medio día para estar navegando entre 125.000 muestras y poder acceder a aquella que necesitaban para el proceso, con la ineficiencia y los inconvenientes que esto podía llegar a generar. Ahora se tarda algunos minutos de la mano de tecnología RFID y de dispositivos de poder acceder a esa información o esa evidencia que se necesita. Y acá, para contarles un poco acerca de nosotros, bueno, lo mencioné antes, esto de proveer soluciones que conecten de manera inteligente a las personas, los activos y los datos, y de cómo acelerar la toma de decisiones y cómo brindar las herramientas para que esa toma de decisiones pueda ser proactiva y eficiente. Buenísima. Bueno, muchísimas gracias, Lara. Y bueno, y ahora a continuación, entonces le vamos a dar la palabra a Luis Sebasco. Bueno, buenos días. Entonces, muy interesante, Lara, la exposición, porque realmente muestra que se empieza a utilizar la tecnología en ámbitos que regularmente fueron muy tradicionales. Es decir, nosotros los abogados estamos siempre, normalmente tenemos atrás, que no es mi caso, una biblioteca llena de libros, y la mayor tecnología que se usó durante centurias, diría, fue la escritura, ¿no? La tecnología de punta de la Inquisición era la escritura, y así nos hemos mantenido hasta hace muy pocos años. En materia de seguridad, realmente el uso de la tecnología ha permitido avanzar muchísimo, pero falta mucho todavía, y creo que lo que falta se debe a que los operadores judiciales le tienen como, no sé si temor, pero un excesivo respeto a la cuestión de la tecnología, pero sí hay temor a la invasión de la tecnología, ¿no? Y esto tiene que ver con una cultura muy particular. Fíjense que para poder entender esta resistencia hay que entender la historia. Históricamente, desde que se empezó a usar la escritura con la Inquisición en los procesos, el proceso se armó alrededor de un expediente. Y ese expediente fue armado rodeado de muchísimas formalidades para que no pudiera ser tergiversado. Entonces, el gran temor de todo operador judicial es no incurrir en nulidades que puedan arruinar el valor de la prueba. Una cosa es lo que nosotros sabemos y otra cosa es convertir ese conocimiento en una evidencia judicial útil, ¿no? Este es un tema muy particular. ¿Por qué? Porque para que una prueba pueda ser usada en un proceso, debe ser admitida como una prueba válida. La irrupción de la tecnología, que cambia enormemente el modo de conocer la realidad o de acercarnos a la realidad o de mirar la realidad, es realmente muy disruptiva frente a esos cuidados que siempre han tenido los operadores del sistema judicial en no incurrir en vicios que puedan invalidar la utilización de la prueba en un juicio. Lo que no existe en el juicio no existe en el mundo, porque tanto los jueces como los jurados, en los sistemas de jurados, solamente pueden valorar aquello que transcurre en el debate, y para que pueda transcurrir una prueba en el debate debe haber sido admitida como prueba válida.
Entonces, ese temor a que las nuevas tecnologías que nos muestran la realidad de otra manera no pueda reflejarse en el juicio o pueda acarrear nulidades, realmente es lo que hace que haya tanta resistencia en los sistemas a utilizar. Pero esta resistencia se ha ido venciendo, y aunque parezca mentira, la pandemia ha ayudado muchísimo, porque también surgió la necesidad de seguir dando respuesta a los conflictos tramitados en los tribunales. En materia de seguridad propiamente dicha, la Ciudad de Buenos Aires en la Argentina ha sido pionera en el uso de la tecnología. No solamente el uso de las cámaras, el uso de las cámaras, por un lado, que parece algo tan sencillo para quienes vivimos frente a pantallas y quienes permanentemente utilizamos el teléfono celular como cámara para todos los actos de nuestra vida, desde los más abiertos a los más íntimos, y permanentemente estamos con el celular a mano y subiéndolo a las redes sociales y permanentemente transfiriendo información a partir del celular. Sin embargo, el uso de las cámaras en las ciudades generó en primer lugar una discusión sobre si esto podía afectar o no la intimidad. Cuando se aceptó que el uso de las cámaras en la vía pública no afecta la intimidad, porque lo que hace la cámara es mirar lo que cualquier persona que pase por ahí pueda ver, la diferencia es que lo registra y permite hacer un seguimiento. En materia de descubrir delitos, hemos tenido casos muy paradigmáticos en la ciudad, pero recordarán uno que fue muy interesante. Hace un par de años balearon a un turista sueco que finalmente terminó perdiendo una pierna como consecuencia de la herida, y los autores del hecho fueron descubiertos justamente haciendo un seguimiento del vehículo con la cámara de seguridad. Pero no solamente haciendo un seguimiento del vehículo por la cámara de seguridad, sino que la cámara, por su alta tecnología, mostraba detalles que fueron los que permitieron identificar el rodado, porque al principio no se veía la patente, por ejemplo, pero sí se veía un casco de ingeniero que había en la parte de atrás del auto, y siguiendo por el casco de ingeniero hasta que se pudo ver la patente, se pudo hacer el seguimiento y finalmente se detuvo a los autores en un lapso muy corto. O recordarán que cuando fue el fallido partido de River y Boca a fin de 2018, ese día había circulado en las redes una mujer que le había puesto bengalas atadas al cuerpo de su hijo y arriba le había puesto una camiseta para ingresar las bengalas que estaban prohibidas al estadio. Esto circuló un sábado al mediodía, y el domingo a las 8 de la noche la mujer estaba detenida, identificada y detenida. Y esto se pudo hacer porque un operador del Cuerpo de Investigaciones Judiciales identificó el reloj. Con el dato del reloj y un programa especial de búsqueda en las redes, fue identificando, buscando, hasta que la encontró en Facebook. Una vez que la encontró en Facebook, la pudo identificar, y una vez que se la pudo identificar, se la detuvo en poco más de 24 horas. Es decir, que el uso eficiente de la tecnología en materia de seguridad es muy bueno, pero no solamente para detectar hechos ocurridos, para descubrir autores de hechos ya ocurridos, sino también como consecuencia de la prevención, porque cuando quienes quieren cometer delitos en la vía pública toman conciencia de la existencia de esta tecnología, se reduce rápidamente el delito. Es decir, en los últimos años disminuyó la tasa de delitos en la Ciudad de Buenos Aires de manera sistemática, justamente porque el uso de la tecnología por parte del sistema judicial y de la policía permitió descubrir a los autores de delitos. Entonces ya cualquier persona que quiera cometer un delito en la vía pública en la Ciudad de Buenos Aires sabe que por el sistema de cámaras y por el sistema de rastreo de tecnología, por el sistema de identificación de patentes de vehículos, etcétera, puede ser rápidamente detenida, y así ocurre, de hecho, ¿no? Y cabe señalar que la Ciudad de Buenos Aires tuvo el año pasado el menor índice de homicidios desde 1983, y fue la ciudad capital de América Latina con menor índice de homicidios en todo 2019.
pero no solamente de homicidios, sino también de otro tipo de robos que fueron disminuyendo. Se puede usar todavía más el sistema de reconocimiento facial, por ejemplo, cuando se lo empezó a usar, rápidamente se empezó a identificar muchísima gente que estaba con orden de captura. Y eso incrementó la identificación de personas que estaban siendo buscadas desde hacía años por la policía, ¿no? Y es llamativo que muchas de esas personas fueron identificadas con unas cámaras de reconocimiento facial puestas en ocasión de los partidos de fútbol, ¿no? Es decir, la gente que tenía orden de captura iba igual al estadio de fútbol, ahí se la identificaba y se la detenía. Es decir, ahora, al mismo tiempo que estos sistemas tecnológicos van demostrando eficiencia, hay otros sistemas tecnológicos que generan una enorme resistencia, yo creo que de tipo cultural, que no es práctico. Por ejemplo, el uso del ADN para identificar también autores de delitos. En la Argentina, solamente la provincia de Mendoza tiene una legislación amplia que le permite utilizar el ADN, y desde que lo empezaron a usar, descubrieron, identificaron autores de delitos graves, sobre todo de abuso sexual y homicidios, que no se habían podido identificar, y en realidad hay una resistencia porque hay un desconocimiento de los distintos niveles de ADN que pueden existir. Hay ADN que solamente sirve para identificar a una persona, y no por eso uno va a tener toda la información genética de la persona. Es decir, hay distintos modos de utilizar la información del ADN, pero pese a que se acepta la huella digital, el ADN, que podría funcionar como con mucho mayor eficacia que la huella digital, todavía no es aceptado. E inclusive hay una enorme discusión sobre el uso de otros elementos tecnológicos, o quién los puede autorizar o quién los puede utilizar en los procesos penales. Por ejemplo, el uso de la información existente en la web. Uno puede bucear en la web buscando el autor de un delito, necesita para eso una orden judicial. ¿Puedo yo utilizar un troyano para ingresar en una computadora que está en otro país para buscar información que me permita detectar el delito? ¿Quién tiene que dar esa autorización? ¿El juez del país donde se usa el troyano? ¿El juez del país donde está la computadora? Es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el uso de la tecnología informática que todavía el sistema jurídico no ha resuelto. Y no lo ha resuelto por lo que les decía antes, porque es un cambio muy fuerte de mentalidad el que demanda por aquello que señalaba, ¿será válida la prueba o no será válida la prueba? No es lo mismo descubrir un delito, decía, que probarlo en juicio. Pero finalmente también nos cuesta cambiar la mentalidad del uso de la policía en el uso de la tecnología en las cosas diarias y más sencillas. Nosotros, cuando un policía interviene en la vía pública, sigue haciendo un acta a mano, relatando su intervención en la vía pública, o probablemente lo pueda hacer con una tablet en el momento si la tiene disponible, pero siempre escrita, cuando en realidad es mucho más fácil que con su teléfono celular filme lo que está pasando, escuche al testigo, que el testigo muestre su documento y que relate en qué momento llegó, mostrar los elementos secuestrados en el lugar del hecho, mostrar los rastros del delito del lugar del hecho. Esto se puede hacer perfectamente con un teléfono celular, y aún en sistemas procesales como el de la Ciudad de Buenos Aires, donde esto está permitido expresamente, también ahí hay como una resistencia, no se animan a hacerlo, porque le siguen teniendo miedo al cuestionamiento en el marco del proceso. Y finalmente hay un tema que es esencial, que es el uso de la tecnología en la gestión de los casos judiciales. Ustedes habrán oído hablar muchas veces del paso del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, y como la mayoría no son abogados, para esto es lenguaje chino, voy a tratar de explicarlo rápidamente. El sistema inquisitivo es el tradicional, que se conforma en un expediente formal y secuencial, y que donde, digamos, el mayor peso de las decisiones sobre la investigación la tiene un juez.
El sistema acusatorio se trabaja de una manera desformalizada y las decisiones sobre la investigación las tiene la fiscalía, que es quien presenta el caso ante el juez y lo debe convencer en audiencias orales. ¿No? La fiscalía, la defensa, investigan por su cuenta y llevan las pruebas directamente a la audiencia. Es decir, formalmente no hay expediente. Ahora bien, para poder agilizar los sistemas procesales, el uso de la tecnología es esencial desde varios puntos de vista. No solamente utilizar la inteligencia artificial, que nos permite relacionar con una velocidad exponencial personas, hechos, casos, e inclusive puede leer los antecedentes y proponer soluciones o vías de acción a través de un sistema de árbol de decisión, por ejemplo, y eso permite agilizar enormemente la gestión judicial, sino también que se convierta en un colaborador. El sistema de gestión, en lugar de reflejar un expediente, debería convertirse en un colaborador de la gestión de la fiscalía. Y esto es muy importante analizarlo. ¿Por qué? Porque la relación entre la velocidad con que se pide la justicia y la seguridad en todos los aspectos es esencial. Que no tiene que ver solamente con la posibilidad de condenar al autor de un robo, al autor del homicidio o de un acto de violencia contra la mujer, cosa que ocurre, pero si fuera más rápido sería mucho más eficiente en términos de prevención general, digamos. Que la gente vea que hay una respuesta y no que exista la sensación de impunidad. También es muy importante, y esto tiene que ver directamente con la seguridad, que los casos de corrupción, que son los de mayor complejidad para convertir lo que se conoce en evidencia procesal útil, puedan ser rápidamente resueltos y no tarden 25 años. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? La corrupción, yo estoy convencido que la corrupción es una de las razones fundamentales que tienen que ver con la inseguridad ciudadana. Y esto lo puedo fundamentar. La Argentina es un país que desde 1983 acá ha multiplicado exponencialmente las condiciones de exclusión social. Y la exclusión social no es un problema de pobreza. El problema del incremento del delito no es que haya pobres, es que haya gente que tiene estructuras culturales diferentes. Los países que tienen menor índice de violencia e inseguridad no son los más ricos, sino los que tienen mayor cohesión cultural. Porque en el marco de la cohesión cultural opera otras formas de control social que tienen que ver con las pautas culturales y la sanción social propiamente dicha. Nosotros vimos hace poco un episodio llamativo, que fue cuando se le impidió a Lázaro Báez ingresar al lugar donde tenía que cumplir el arresto domiciliario. Este episodio llamativo fue un caso de sanción social. Cuando la sanción social es muy fuerte y puede tener raíces religiosas, raíces culturales, raíces cívicas, puede ser cualquiera de ellas según el ámbito de cultura en el que se desarrolle, hay menos índice de transgresión. Hay mucho mayor índice de transgresión cuando hay situaciones contraculturales. Y en ese caso, en la Argentina, que es un país que históricamente no ha tenido problemas raciales, problemas religiosos, problemas de discriminación, hemos generado, a partir del crecimiento exponencial de la corrupción, situaciones de pobreza inimaginables en un país rico como la Argentina. La solución de los casos de corrupción, rápidamente, a partir del uso de la tecnología, yo creo que es un camino esencial para revertir todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la tecnología permite trazar y permite generar transparencia. Quita discrecionalidad allá donde no la debe haber y muestra cuál es el camino de la gestión. Nosotros hemos podido trabajar, Lucía ha sido partícipe y testigo de eso, sistemas, por ejemplo, de licitaciones, donde no solamente se gana, en el trabajo de una licitación, se ganan plazos de meses resolviéndola en 3 minutos o en 15 minutos como mucho, ¿no es cierto? Generar un pliego de licitación transparente, apto, perfecto,
¿no es cierto? Sino que además se hace con total transparencia, porque no se pueden mentir ni dibujar los montos ni generar sobreprecios sin que eso sea trazable. Entonces, el tema de la utilización de los medios tecnológicos, no solamente por parte de la policía o las policías judiciales para descubrir delitos, sino que el uso de los medios tecnológicos en el sistema judicial es lo que sin ninguna duda otorga transparencia. Miren, si nosotros tenemos un sistema de gestión con inteligencia artificial y razonablemente armado, es imposible pisar un expediente durante años, como ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la justicia federal. ¿Por qué? Porque saltan las alertas, saltan las alarmas, ponen en evidencia la demora, el mismo sistema propone los proveídos, es decir, no hay modo de justificar esas demoras. Si además lo utilizamos para establecer relacionamiento de casos, de datos y de información, también eso es, torna que sea imposible dibujar o frenar una investigación sin que eso ponga en evidencia al tribunal o a la fiscalía que está intentando torcer esa investigación. Es decir, desde todo punto de vista, este uso de la tecnología que nosotros diariamente, al que nosotros diariamente recurrimos en nuestra vida común, volcarlo al sistema de investigación y al sistema judicial, yo estoy convencido que va a mejorar drásticamente la calidad de vida en cualquier ciudad. Y bueno, creo que con eso hemos hecho una introducción, cualquier duda la podemos trabajar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a los dos, súper claros, súper interesante las dos visiones que han abordado, Lara, bueno, con esta, haciendo foco obviamente en lo que es la identificación como base para, digamos, acceder a otros servicios que brinda el Estado, y bueno, y Luis, que nos traía esta visión jurídica y los impactos que las tecnologías tienen en el proceso judicial y que podrían tener, y en todo lo que tiene que ver al sistema procesal y bueno, y las dificultades con las que todavía nos enfrentamos, dificultades culturales y los miedos que todavía existen para implementarlas, por ejemplo, en el proceso de prueba. Ahora me gustaría que abordemos algunas de las preguntas de los participantes para hacerlo dinámico. Y acá, por ejemplo, una de las preguntas de Paula, ella pregunta si existe algún riesgo de control social, teniendo en cuenta que el Estado tendría muchos datos de las personas que componen la población. ¿Qué opinan de esto? Pues, ¿quieren que Lara primero o le contesto yo? Como quieran. Como ustedes prefieran. No tuyo, Luis. ¿Cómo? Adelante. No, por favor. Ah, bueno. No, los sistemas de control social siempre existen, es decir, el Estado ya tiene toda la información. Nosotros pensemos que con toda la información que damos diariamente en la web, cada uno de nosotros deja como 1.500 datos diarios en la web, con el uso del teléfono, con el uso de las redes sociales, con todo ese uso. Con lo cual, ese riesgo existe, y lo que sí es necesario es que el uso de esa información esté debidamente reglamentado y controlado. No veo que eso pueda generar un riesgo en materia de investigación penal o en materia de gestión de casos judiciales. Pero sí, evidentemente, esos medios existen, y mal utilizados, como cualquier otro sistema, puede derivar en situaciones complejas. Lo que pasa es que también sin tener esos medios, el Estado ha llegado a situaciones de mal uso o de mal uso de su poder o de mal uso de la búsqueda de la información. Hasta no hace muchos años se aceptaba la tortura, es decir, en los procesos, evidentemente, y eso era totalmente irregular, ilegal y violatorio de los derechos humanos. Entonces, me parece que acá yo no le temería tanto a eso, porque el control social lo puede usar el Estado con la información que ya hay. Fíjense que hace muy poco, hará unos meses, se armó un escándalo cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación dijo que iban a bucear en el humor social
con la información en la web. Eso lo hacen también las empresas privadas, es decir, cuando aparecen, nosotros estamos buscando algún tema y rápidamente nos empiezan a aparecer propuestas, o las empresas privadas fabrican o ubican nuestro perfil a partir de toda la información que libremente dejamos en la web todo el tiempo. Uh-huh. Eso es para otra charla, es decir, entender que Internet es un lugar, es como si nosotros abriéramos la ventana de nuestra casa todo el tiempo para que el que quiera mirar, mire y tome decisiones respecto de nosotros. Esto pasa continuamente. Buenísimo, acá justo, bueno, Paula nos está diciendo que que la respuesta es el tema de su tesis, la regulación como seguridad del ciudadano. Lara, ¿querés adicionar algo más? No, me parece que la respuesta de Luis fue contundente. Desde ya no es una cuestión de la tecnología, sino el uso de la misma en tanto tal, ¿no? Y cuáles son las regulaciones que corren de fondo detrás de eso. Uh-huh. Y tenemos otra pregunta que donde nos traen es justamente el tema de las visas para ingresar a otros países que son gestionadas por compañías multinacionales que tienen representación en el país. Entonces preguntan cómo relacionamos la identidad legal nacional y que esa identidad sea validada para el cruce de fronteras. Ahí pongo el punto de mi lado, seguramente Luis también sea el más apto para responder esa pregunta. En realidad la gestión siempre parte del gobierno, lo que puede hacer una compañía multinacional proveedora de tecnología es la de ofrecer sus soluciones, y hablo también desde nuestro lado en ese sentido, ponemos nuestras soluciones a disponibilidad de los estados nacionales, pero es el estado en tanto tal el que gestiona la emisión de esas identidades legales. Sí, es un tema de controles. Exacto. Y bueno, justamente acá también en relación preguntan y dicen que con la pandemia, bueno, han proliferado trámites y autorizaciones portables en el celular que ya venían creciendo. Y entonces les pregunta si creen que esto reducirá el empleo de los cartones plásticos como el DNI o la licencia de conducir en el futuro. De mi lado, una cosa que quiero aportar es, desde ya la tecnología en el sentido de materia de identificación de documentos básicos, así como de documentos como la licencia de conducir, definitivamente hoy la tecnología está trabajando como complementariedad en cuanto a una licencia, por ejemplo, de conducir electrónica o en una cédula de ciudadanía electrónica. Definitivamente puede ser algo que complemente una licencia o una cédula de ciudadanía física. Pero si nosotros relativizamos el acceso de una persona a un documento nacional de identidad, a que cuente con un dispositivo tecnológico, estamos limitando el acceso de esa persona. Y el rol del Estado, como lo entendemos nosotros, es el democratizar el acceso de todas las personas a una identidad. Lo mencionábamos antes, que hasta para personas es difícil poder acceder a un documento común, cuanto más a un documento que corre en algo tecnológico. Entonces, definitivamente son procesos complementarios en el que tanto lo físico como lo digital pueden trabajar de manera conjunta y alineada. Sí, hace 3 o 4 años me comentaba una fiscal brasilera que en Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, tienen 40 millones de personas afuera del sistema jurídico. Con lo cual, hay temas que son prioritarios y son anteriores. Es decir, incorporar a la gente, es lo que yo hablaba de la exclusión social, ¿no? Incluir socialmente a la gente significa darle una identidad, sin ninguna duda, entre otras cosas. Ahora, después, ¿cómo validemos esa identidad? Depende de muchas situaciones. En el aeropuerto de Beijing, si uno se para frente a la pantalla, inmediatamente le indica el vuelo, la sala de espera, etcétera, por un sistema de reconocimiento facial. Con lo cual, nosotros podemos tener registrada la información para un reconocimiento facial que no sea ni siquiera necesario mostrar el celular. Y por otro lado, también hoy por hoy, cuando uno va a un estadio de fútbol, ¿qué muestra? Muestra el DNI, y inmediatamente lo validan con un celular que está leyendo el código de barras o el código QR del carnet. Es decir, creo que estos son avances ineludibles, pero
hay que partir de la tecnología de base, es decir, de la cuestión de base, que la gente tiene que estar incluida en el sistema para que el sistema pueda funcionar. Exactamente. A mí me gustaría adicionar una pregunta más y traer un poco al debate el tema de la alfabetización y de la educación digital, un poco también en conexión con este tema que vos traías, Luis, de hablar de la cultura y de que muchas veces falta un poco hacer foco o eje en la cuestión cultural y que por eso por ahí no se adoptan determinadas tecnologías o hay ciertos miedos. Y entonces pienso también un poco en la cuestión de la alfabetización digital. Puede que quizás en determinados ámbitos y en determinados entornos, digamos, no exista o no haya la suficiente alfabetización digital para realmente tener confianza e implementar determinadas tecnologías. Entonces, bueno, me gustaría saber qué opinan de esto y cuál es su visión, tanto Luis desde el sector público y Lara desde el sector privado, porque creo que esto sí influye en la implementación en distintas instituciones, por ejemplo. Lara, si no, le contesto. No, contesto y después te doy lugar. Primero un poco el miedo con lo que tiene que ver con la incorporación tecnológica en lo que mencionó antes de cuestiones vinculadas a la operabilidad, ¿no? Y como hoy el incorporar la tecnología definitivamente se ha hecho más sencillo, el utilizarla también, y cómo algunos van perdiendo los miedos en ese sentido. Y después mencionar que muchas veces el recelo está por el lado de, bueno, la tecnología puede llegar a ocupar mi espacio, la tecnología puede llegar a quitarme mis responsabilidades o ocupar mis tareas, cuando en realidad, cuando paso a paso se va incorporando la tecnología, lo que el empleado, lo que el operador se da cuenta es de que está eficientizando sus procesos, en el que le está, por el contrario, dando herramientas para poder operar y realizar mejor su trabajo. Uh-huh. La vez pasada yo le preguntaba a Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación de la Nación, justamente qué pasa con esta situación, que el 50% de los jóvenes menores de 18 o 20 años están bajo la línea de pobreza en la Argentina, y eso generaba una brecha tecnológica que podía dificultar su ingreso al mundo laboral tecnificado. Y él me decía que extrañamente él cree que no, porque pese a la brecha y demás, todos ellos han nacido con un celular en la mano o a mano. Uh-huh. Es decir, la gran mayoría de ellos, no obstante la situación de pobreza y de exclusión, a lo primero que tienen acceso es al uso de esta tecnología, con lo cual su capacitación innata dentro del desenvolvimiento de la sociedad está mucho más vinculado a lo tecnológico que lo que nosotros podemos pensar. Obviamente hay deficiencias de estructuras de conocimiento, pero no es tan difícil pensar que se puedan incorporar a un mundo tecnológico con relativa facilidad. Uh-huh. Okay. Bueno, a ver, estoy viendo, creo que no tenemos ninguna otra pregunta, así que bueno, simplemente ver si ustedes quieren agregar algo más en cuanto al tema que nos trae este webinar hoy. Lara, Luis, y si no, bueno, vamos a dar por concluido el webinar de hoy. De mi lado, agradecer a todos por su tiempo, obviamente estamos accesibles, si alguno quiere acceder a la presentación se la puede solicitar a Lucía. Gracias a todos por el espacio, a Luis y a Lucía por compartir este tiempo, y bueno, estamos a disposición. Sí, la verdad que, bueno, un placer compartir este panel, bueno, Lucía, Lara, encantado de verlas, y sí, para cualquier momento estoy a su disposición. Gracias. Bueno, tenemos acá un montón de comentarios felicitándolos y poniendo, bueno, excelentes exposiciones, muy claros los conceptos, así que, bueno, desde ya agradecerles y bueno, simplemente para hacer un cierre y una brevísima conclusión en base a todo lo que ustedes ya dijeron, creo que sin duda es la tecnología debe ser concebida como un aliado en lo que es a la seguridad ciudadana,
Creo que, por supuesto, bueno, exige la coordinación de diversos órganos para poder monitorear y para poder actuar en distintos espacios que hacen a una ciudad, por supuesto, respetando los derechos de las personas, la implementación de distintas tecnologías como sistemas de monitoreo, el uso de cámaras, de sensores, reconocimiento facial y demás, desde ya creemos que pueden ampliar la eficacia de los distintos servicios que presta el Estado. Por supuesto, digamos que todo esto genera un montón de datos y que el análisis de estos datos puede ayudar a los estados a tomar mejores decisiones y de una forma más rápida y más eficiente, como ustedes nos mostraban un poco con los ejemplos que nos contaban y los casos que nos contaban, para poder dar, digamos, una respuesta más integral y más coordinada a distintas situaciones, por ejemplo, de emergencia o distintos incidentes en la seguridad de las ciudades. Y bueno, de vuelta agradecerles a los 12 speakers, creo que justamente el diálogo, la cooperación entre visión y este diálogo justamente entre visiones de personas con trayectorias en el sector público y en el sector privado es un poco lo que se necesita al hablar de este tema. Así que, bueno, esa también es un poco la concepción que desde la Escuela de Gobierno tenemos, y más cuando abordamos estos temas, siempre ponemos el foco en las personas, que son, digamos, quienes al final de cuentas transitamos las ciudades, y justamente la seguridad es uno de estos temas principales que hace a las ciudades más habitables. Así que bueno, por mi lado fue un placer moderar este webinar. Les agradezco enormemente a Lara, a Luis, por acompañarnos, por la claridad de sus exposiciones, y por supuesto agradecerles a todos los que nos acompañaron. Y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Quedamos a disposición por cualquier consulta, por cualquier duda adicional. Acá les vamos a estar dejando un email por cualquier consulta que quieran hacer y demás. Y bueno, y aprovecho por último, para comentarles que el próximo viernes estaremos continuando este ciclo de webinars y estaremos entrevistando a Diego Santilli, vicejefe de gobierno a cargo del Ministerio de Justicia de la Ciudad, para bueno, continuar hablando sobre este tema. Así que los esperamos, los saludamos y esperamos que tengan una buena tarde. Chau, chau. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias.